Y se vengan su perro. Este caballo me va. ¿Rots? Por un momento me preocupé, no respondió. Yo solo sé que madre mía que tiene esta calle. Hay una casa muy bonita aquí cerca. Yo sé que está adelante porque me está hablando. Seguiré a la figura. Ni habla, se levantó así de repente. Sí. Oh, vendrá bien. Ciertamente ha sido un buen día. Quitando que mañana me quedaré pobre, claro. Si sale bien, la propia empresa se costeará mañana. Por ahora tenemos pedido de Saint-Denis. Obviamente el pedido de Alekai, Blackwater, el señor, ¿cómo se llamaba? El señor solo se puede comerciar directamente desde su tienda, con el empleado que tiene allí. Sí. Y en cuanto tengamos puestos una pequeña, ¿cómo decirlo?, en picadora de piedra, podremos pedir a la gente que comercialice la piedra allí directamente, en vez de a 0,1 o 0,2. Perfecto, entonces. También tengo que hablar con la tabacería de Blackwater. Sobre todo para el tema de hierro y resto de minerales. Y creo que te vendría bien también hablar con la joyería. Disculpe.
que también te vendría bien hablar con la joyería. Venga, nada, nada. ¿Todo bien? En mi cabeza es cerrar el contraste entre el chocolate caliente y la nieve. Ya estás enfermo, ¿no? Nieto, nieto. No se importa como un roble después de todo. A veces los hombres también se caen. Mucha gente intentó talar este roble. Por ahora que queden vivos, se podría decir que no queda ni uno. Es lo que tiene. Hay que decir que este tiempo es gratificante. A decir verdad. A veces casi no comen animales, pero bueno, es parte de la diversión. Tiene un poco de... ¿Está todo bien? Creo que la temperatura en contraste con el chocolate y el frío, pues bueno. Corre, asa. Sí, curioso, curioso. Encerra la casa. Eso sí me parece ciertamente curioso que ocurre bastante a menudo. Y por cierto, ¿dónde compraste el chocolate? Está ciertamente bueno. Me lo suele dar Liam. También a veces me da tarta de... Hay tarta de café. ¿Cómo? Hay tarta de café. La probé el otro día, estaba riquísima. ¿Tarta de café? Sí. Interesante. Trataré de conseguir una rosa. Gracias. Pero bueno. Cierra llamando a Víctor.
No. Bueno, cosas que pasan. Y siempre que veo algo me dan ganas de desaparecerlo. Simplemente es que el chocolate caliente se podría decir que ha hecho bien su función. Del qué querrás decir, ya sabe. ¿Ocurre algo? No, simplemente tú, bueno, por lo que puedo ver, tienes nuestro corazón. Nieto, nieto, de verdad, no es nada, solo es una mala jugada de mi cabeza, se podría decir. Además, está usted como para hablar de pupilas. Está prácticamente como si estuviese viendo su próxima víctima de cierta loba. ¿Ya tendré que pedir piedad? ¿Crees? No es mi estilo. ¿Entonces? ¿Quién sabe? Entonces, al final esto se convierte en concurso de miradas y suelo aguantar bastante. A ver si tiene algún problema, yo me puedo ir por esa puerta. Nieto. Ciertamente disfruto en cierta medida la compañía de esta loba. Aunque a veces me querrá casar. Es parte de su instinto, ¿no? Pero no lo va a hacer contigo. Gorreaza. Ciertamente ¿Verdad? curioso. Me pasa muchas veces. Sí. Ciertamente. Bueno, pues creo que es mejor que salgamos de... Da, 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 da. ¿Qué? Porque fíjate tú, esa estufa tiene más cara a un manosillo que una puerta. Aquí la calor apunta. Por lo que sé.
Funciona eso, desde luego. En verdad. Ay, perdón. Es que me puse un poco tensa. Da. No sabía que te pegué. Y dijo, bueno, ya que estoy, le pego a él. ¿Pero? ¿Me presa? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Y encerra. Póngase algo. Se va a morir de frío a este paso. Si no me mató, ya dudo. La verdad, la mentira. En buen punto. Hombre. ¿Qué ocurre? Para. Desde luego, algo sí que le ocurre. Creo que yo me voy a ir a mi casa. Ah, no sé, es un libro. Yo ciertamente no sé muy bien qué hacer. Hay mucho trabajo, poco tiempo. Yo trataré de ayudar todo lo que pueda mañana. No sé si acostarme pronto y aprovechar a madrugar o hacer como hacía cuando, ya sabe, trabajaba con los agentes. Creo que el descanso ahora que yo sí que estoy haciendo, fíjese, es un factor muy importante para eso. No me termino de acostumbrar, ciertamente. Incluso a día de hoy me cuesta dormir más de 4 horas. Ya me di cuenta. Al menos mi tiempo ahora no se basa en escribir. No tanto, al menos. ¿Qué ocurre? Nada, en perfecto estado. O en tierra. Pues yo le digo, si quiere mi opinión, yo lo haría en su lugar, sería después. Pues quizá no sé, aproveche y descanse un rato, aunque sea. Supuestamente con 20 minutos de sueño ya tienes para pasar toda la noche, así que... Pues no sé. Descansaré. Y madrugaré ciertamente para ir a Anesburg. Entonces no me interesa demasiado alejarme de esta zona. Está cerca de Anesburg. Pero si no eres como se acampa, pero...